Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a escuchar al maestro El Chombo hablar de Freddie Mercury, gente. Qué gran artista, qué eminencia lo que es la música. Así que bueno, vamos a... Lo más seguro que descubramos cosas, o yo descubra cosas que no sabía, que ignoraba por completo. Así que bueno, no vamos a parar el tiempo, gente, y lo vamos a escuchar de una. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¿Saben quién es mi artista musical número uno de todos los tiempos? Michael Jackson, por las razones que ya expliqué en un video, casualmente el video más visto en este canal, pero en este... Gente, ¿quiere que reaccione al video de Michael Jackson? Que él, creo que lo vi, o lo vi en Instagram que él subió, no me acuerdo bien. Si quiere, gente, déjenlo en los comentarios, ponga Michael Jackson y lo reacciono. Video te voy a hablar de quién fue y sigue siendo, para mí, el mejor vocalista de rock de la historia. Hablemos de Freddie Mercury, no de Queen, de Freddie Mercury. Espérate, aguanta. He visto gente tratando de comparar o de hacer un versus entre Michael Jackson y Freddie Mercury. ¿Yo por qué haría eso? O sea, como comparar las mejores uvas con las mejores cerezas. ¿Me entiendes? Volviendo a Freddy, en este video no te voy a hacer la biografía completa del man porque, la verdad, hasta donde sé... Hay como 3.662 videos de eso aquí mismo en YouTube. Si tú ingresas en el buscador el nombre Freddie Mercury, vas a poder pasar como 2 semanas sin salir de tu casa viendo videos de la biografía de él. Así que yo... En verdad no veo la necesidad de por qué tenemos que hacer un video. Pero, de todos modos, como es un video que le debo hace tiempo, le voy a hacer un resumen chombal. ¿Ok? Vamos. Let's go. Farrokh Bulsara, la voz. Escucha lo que va a salir de mi boca. Para mí, es el mejor vocalista del género rock de toda la historia. Como en algún momento yo creo que les expliqué que los géneros tienen que tener características, en especial el rock, para ser considerado rock. Una de esas es la voz del cantante o el vocalista de la banda. Para ser cantante de rock debes tener una voz especial. No cualquier persona funciona como cantante en ese género. Por ejemplo, si tú pones a un cantante de salsa a cantar rock, se escucha ridículo. Ejemplo inexistente. A menos que sea el difunto Tito Rojas. Una vaina así. Lo digo porque salvo muy pocas excepciones, para ser cantante de rock tienes que tener un registro vocal fuerte. Y estar cómodo gritando mientras cantas. Y si tienes una voz ronca, mejor aún. Gente, yo voy a ser sincero, no escucho rock, pero sí escucho rock. No, pero no escucho así, digo, voy a escucharme alguna canción de rock, ¿no? Yo consumo lo que es reggaetón, trap, hip hop, rap, pero sí, obviamente, conozco algunas canciones y me gustan y las escucho. Pero soy bastante ignorante en el tema. Sé un poco, pero no tanto como quisiera. Ok, en el caso de Freddie Mercury, su habilidad como vocalista sobrepasaba las expectativas de ese género. Más o menos como si pusieras al piloto de un Jet 787 a volar una avioneta. Así. En otras palabras, como cantante estaba sobrecalificado para el género. Como les comenté en el jubilado Awards versión pop anglo, Mariah Carey era un fenómeno por su rango vocal de 5 octavas. Freddie Mercury tenía un rango vocal de 4 octavas. Eso en un hombre es impresionante. El man estaría bien ubicado en otro género, como la ópera. Let the music Bueno, más que amor, yo creo que fue una admiración que él sintió de ver que podía hacer ciertas cosas que a lo mejor él le hubiera gustado poder hacer, porque algunas las hacía. Tenía una gran voz. Sí, era una voz de barítono.
Y cuando yo le dije, ¿por qué no grabamos un dúo de barítono y soprano en su casa en Londres? Me dice, no, porque la gente si me viera cantar de verdad, que le parecería como si traicionara a su público y a su gente. Y era un compositor que tocaba el piano excelentemente. Como acaban de escuchar, él era barítono. Si tú no sabes qué es barítono, vas a tener que esperar porque tengo frío. Ya vengo. Una eternidad más tarde. Las voces masculinas en el canto son cuatro. Bajo, que sería la mía si yo cantara. Barítono, que es el caso de Freddy. Voz intermedia. Tenor, que es alta, tipo Bruno Mars. Y contratenor, que no es muy común. Son cantantes más enfocados hacia la ópera, música barroco, vainas así. Es lo más alto que da la voz de un hombre. Entonces, en el caso de Freddy, lo que pasa es que su voz de pecho normal, a pesar de ser barítono, cubría muy bien el bajo y el tenor. O sea, los dos rangos adyacentes a la suya, natural. El mejor ejemplo de eso es el principio de Bohemian Rhapsody. Caught in a landslide, no escape from reality. En esa grabación las cinco voces son de Freddy. Él lograba ese rango, probablemente por una vaina que se llama pliegue vestibular, o lo que a veces llamamos falsas cuerdas vocales. Estas son unas membranas que no deben emitir sonido, pero hay gente que tiene la habilidad de usarlas. Se cree que Mercury tenía esa habilidad porque de otra forma es muy difícil hacer las cosas que él hacía cantando. Primero, el vibrato. El vibrato en el canto es la habilidad de poder hacer leves variaciones dentro de una nota. Por ejemplo, un vibrato normal varía entre 5.4 y 6.9 Hz. El vibrato de Freddy podía llegar hasta 7.04 Hz, lo cual no es normal, es bastante rápido. Nothing really matters. Él podía cantar suave y sutil. It started off so well. He said we made a perfect plan. También podía tener como un gruñido gutural. Pero en donde realmente aprecia su rango vocal son en momentos así. Gente, yo no sabía que ese video que él se había vestido como de mujer, digamos. Imagínense, que, bueno, no me voy a remontar tanto, pero imagínense cuando Bad Bunny hizo Yo Parreo Sola, que se vistió de mujer, que fue criticado por todo el mundo. Y estamos hablando que estamos en el siglo XXI, eso fue en el 2020 creo, o en el 2021. Y fue criticado y mucha gente habló y opinó. Imagínense a Freddie Mercury, no sé en qué año fue que hizo ese video, si alguien sabe, déjenlo en los comentarios, vestido de mujer. Las críticas que habrá tenido, no sé las críticas que habrá tenido, pero repercusiones muchísimas. Y qué valor, ¿no? Porque hacer eso, que capaz que él lo quiso hacer porque el contexto de la música lo ameritaba, o porque él simplemente quiso hacerlo y tuvo el valor de hacerlo en esa época, no sabía eso realmente. Así que bien por él, ¿no? Pero en donde realmente aprecia su rango vocal son en momentos así. Habilidades musicales. Los dos mejores instrumentos para la composición musical son el piano o la guitarra. Y Freddie Mercury tocaba ambos. ¿Vieron, no? Tiene pegado, gente. Fue educado musicalmente desde niño y encima de eso estudió diseño gráfico y artes en Inglaterra. Porque él no nació en Inglaterra, él nació en el Sultanato de Zanzíbar. ¿Qué? O sea, hoy día Tanzania. Entonces ya con eso tenemos cuatro puntos a su favor. Nace con esa voz, toca instrumentos, compone música y encima era un showman. O sea, en tarima era un monstruo. Ahora vamos a la otra parte. Let's go. La anécdota. También ya les he dicho, todos esos talentos casi nunca vienen en una personalidad normal y ecuánime. No. La mayoría de las veces viene acompañado de bipolaridades o personalidades muy complicadas, como Michael Jackson o el mismo Freddie Mercury. Casualmente esos dos
se conocían, pero no cuajaron bien. Porque tú sabes que dos locos se aman o se odian. ¿Tú me entiendes? Y ahora, una historia que a nadie le importa. Aparentemente, Michael Jackson se alejó de Freddie Mercury porque dice que era muy loco. Como si Michael fuera normal. O sea, el man que tenía de mascota un mono y una llama. Se alejó del otro porque dice que un día en una fiesta en la casa de Michael, el compa como que se pasó en drogas. Pero si le preguntas a Mercury por qué la vaina no funcionó, o sea, la otra cara de la moneda, dice que porque un día que iban a empezar a grabar en el estudio un tema que se llamaba que se iba a llamar Victory, pues nunca salió. Obvio. El día que iban a empezar a grabar ese tema, Michael Jackson llevó al estudio la llama. Ajá, una llama que escupe en un estudio. Esas cosas hoy en día, bueno, lo de la... No lo voy a decir porque capaz que YouTube me los desmonetiza, pero lo de las sustancias, eso hoy en día capaz que pasa, ¿no? Pero lo de la llama, esas electricidades, gente, hoy en día no pasa. Eso también lo que marca una personalidad, un fenómeno, esas locuras, esas cosas que marcan un... ¿Me entiendes? Y Freddie Mercury dijo, esa vaina no es para mí, y se acabó la grabación. Pero aparentemente otro día en el estudio sin llama, empezaron a grabar una, Victory probablemente. I've done like 3 tracks with him, and that was about a year ago, longer than that. And yes, Victory was one of the songs, but he wanted to use the title for the Jackson thing, but the song is still there, and it's probably just waiting until the two of us get together and finish it. You know, it's very, very difficult when two different musicians trying to get together. I mean, he has to do his stuff, and it's just that when I was spending some time in LA and we're friends, he said, oh, why don't we try something? So I mean, one day it'll probably be finished. And Michael called me up and said, look, I want to finish a song. I want it on the Jackson's album. And I said, I can't come over because I'm in Munich. And he said, well, is it okay if Mick does it? So I said, fine, you know. Songs are songs. I mean, as long as our friendship carries on, we can write all kinds of songs. Pero nunca la terminaron. Let's go. La personalidad. Para empezar, él tenía un complejo con sus dientes, porque tenía una sobremordida. O sea, una condición que hace que los dientes superiores estén como más salidos que los dientes inferiores. Eso ocasionó que él fuera súper retraído y tímido, hasta que le pusieras un público enfrente. Ahí se transformaba completamente en otra persona. Tenía adicciones a todo tipo de sustancias, que asumo que por eso Michael Jackson se alejó de él. Como si Michael fuera normal. Entonces, él admiraba mucho a Boy George. Pero no por su música, sino por su imagen. O sea, Boy George era abiertamente un travesti en los años 80. ¿Tú sabes lo adelantado que estaba eso? A Freddie Mercury nunca le hicieron falta ganas de hacerlo, pero Boy George lo hizo primero. Recuerda que estamos hablando de los años en que la homosexualidad en Europa apenas estaba dejando de ser un tabú. Empezaba a normalizarse. Pero, de todos modos, en esos tiempos, o eras heterosexual o eras gay. No había nada en la mitad. Y Mercury jamás habló abiertamente de su sexualidad, la cual cambiaba. Al principio, cuando peleaba con el sentimiento, se comprometió con ella, Mary Austin. Pero ya después, con el tiempo, cuando dejó de tener ese conflicto interno, empezó a consumir amores del mismo sexo. Y a veces, como para no perder la costumbre, incluían a una integrante del sexo opuesto. O sea, recuerda que en esa época ser bisexual no era una vaina. O sea, imagínate, cuando apenas se estaba normalizando la homosexualidad, que él se saliera con que le gustaban las dos vainas. Como complicado. Pero finalmente se llegó a saber que Freddie estaba atraído emocionalmente hacia las mujeres y físicamente hacia los hombres. Lo cual, bajo mi criterio, igual sería homosexual, porque lo que cuenta es como lo físico, ¿no? Bueno, pero de todo modo, cuando hay una persona de sexo opuesto en la ecuación, se considera bisexual. Problema resuelto. Let's go. El final. Después de una vida artística súper exitosa, pero una vida sentimental catastrófica, en 1987 fue diagnosticado con VIH y nunca le dijo nada a nadie. Hasta el último momento, cuando dejó de tomar su medicamento para
acelerar su muerte. O sea, aceptó su destino. El 23 de noviembre de 1991, a través de un comunicado de prensa, anunció que era positivo para VIH y al día siguiente murió por complicaciones del síndrome y específicamente una broncopulmonía. Entonces, ya tú ves cómo todos los talentos del mundo se combinan en una persona con tantos conflictos. Personalidad complicada y doble, combinada con una sexualidad ambigua, pero en la época incorrecta y un final trágico. Igual que Michael Jackson. Detalles diferentes, pero el mismo final. Entonces, después de haber escuchado todo este resumen de la vida de este artista, espero que estén claros de que hoy día no existe nadie parecido, ni en talento ni en personalidad, que se pueda comparar, pero es que ni de forma remota, a Freddie Mercury. No me interesan sus números ni cuántos éxitos tenga ese artista o producto. Ese tipo de ícono musical no ha vuelto a nacer, o por lo menos no lo hemos conocido aún. Farrokh Bulsara, Freddie Mercury, para mí el mejor artista de rock de todos los tiempos. Te lo dijo el Chombo. Thank you. Good night. Bueno, gente, esa fue la video reacción de hoy. Espero que les haya gustado. Llena de información, llena de cosas que no sabía. Espero que a ustedes también le haya servido esta video reacción. Y en la descripción de este video están mis redes sociales por si quieren seguirme. Y nos vemos en la próxima. Capítulo.